Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor. Y el caso es que, desde la llegada de las nuevas ejecuciones, me he estado planteando la verdad si merecía la pena comprar alguna de las nuevas ejecuciones o, por el contrario, quedarme con las antiguas. Así que llevo un par de días recopilando información y en el vídeo de hoy, básicamente, lo que vamos a ver son las ejecuciones más rápidas de ejecutar, las ejecuciones que matan más rápido, las ejecuciones más lentas y las ejecuciones que más cantidad de vida nos regeneran después de hacerlas. Creo que son factores muy interesantes a la hora de decidirnos por la ejecución que equipamos a nuestro personaje, aparte, lógicamente, del aspecto visual, que es una cosa que nos llama a todos, pero ya si nos queremos centrar un poquito más en el terreno competitivo, está bien saber cuáles son las más rápidas de ejecutar, cuáles son las que hacen más rápido que no se pueda revivir a nuestro oponente, y cuáles son aquellas que nos curan más en menos tiempo. Por lo que en esta ocasión nos vamos a centrar en la facción caballeros, ya que además es la facción que más héroes tiene, y si veo que a través de los comentarios el vídeo gusta y me dais mucho apoyo a través de vuestros likes, pues iremos con el resto de facciones en los próximos días. Así que sin perder más tiempo, vamos a seleccionar el guardián, el primero de los personajes de caballeros. Vale, al mismo tiempo que vamos a ir viendo las ejecuciones, pondré aquí una tabla donde vamos a poder seguir todo de forma mucho más sencilla, donde tenemos el tiempo de muerte, que es el tiempo que tardamos en ejecutar al rival para que ya no pueda ser reanimado, la duración de la ejecución, que es el tiempo durante el cual no tenemos control de nuestro personaje, la recuperación de vida, que es la cantidad de HP, de puntos de vida, que nos recupera esa ejecución, y el rating de la ejecución, ¿vale? Que es la puntuación de esa ejecución en base a todos los parámetros que hemos visto antes. En primer lugar tenemos golpe de empuñadura, es una ejecución muy rápida. Ejecuta a nuestro rival en 2 segundos, tiene una duración de 3,4 y nos recupera 20 de vida. Por lo tanto, está puntuada con 2 estrellas, ¿vale? Es una buena opción de ejecución, está bastante balanceada. A continuación tenemos ataque del revés, que también es muy rápida, casi cerca de los 2 segundos, 2,1. Tiene una duración de 4,5 segundos, ¿vale? En total esta ejecución. Pero, al contrario, que golpe de empuñadura nos recupera 35 de vida, o sea, nos recupera casi el doble de vida, con un segundo más de duración y con apenas 0,1 más de tiempo de muerte. Así que es una opción muy buena, ¿vale? Puntuada como 3 estrellas esta ejecución. Vale, tendríamos a continuación en la tabla destripar y trocear, pero para no alargarnos demasiado en el vídeo, aquellas ejecuciones que simplemente están puntuadas con una estrella las vamos a obviar, por lo que nos vamos a decapitación giratoria, ¿vale? Esta se ve bastante en competitivo y sus motivos tiene. Es que es una ejecución que tiene un tiempo de muerte de 2 segundos y una duración de 2,9, ¿vale? También nos da 20 de vida, como hemos visto al principio, el golpe de empuñadura, pero encima es que es más rápida. Por lo tanto, puntuada como 3 estrellas, se gana el puesto a la ejecución de duración más breve, ¿vale? La ejecución más rápida del guardián. Decapitación giratoria, muy buena opción para utilizarla, pues cuando estemos en un combate que estemos envueltos muchos jugadores, ¿vale? En mitad del meollo y corramos peligro de que nos interrumpan, pues esta es la mejor opción. Simplemente en 2,9 segundos termina la decapitación. Vale, a continuación tenemos sacando la basura. Tiene el tiempo de muerte más bajo de todas las ejecuciones del guardián, una duración de 4 segundos, pero es que el tiempo de muerte es de 1,2 simplemente, también nos da 20 de salud y está puntuada por 3 estrellas. ¿Por qué? Porque es la ejecución que ejecuta más rápido, ¿vale? Hace más rápido que no se pueda reanimar a ese enemigo, por lo que es muy útil, por ejemplo, cuando estemos en un combate de 1 contra 2, 1 contra 3 y consigamos clavar una ejecución simplemente en 1,2 segundos, nos quitamos a ese rival del medio y ya no puede ser reanimado. A continuación tenemos un momento de silencio, ¿vale? Ejecución bastante balanceada porque tiene un tiempo de muerte de 2,6, tiene una duración de 7,2, bastante más largo que la que hemos visto hasta ahora. Pero es que nos regenera 50 puntos de salud, ¿vale? Así que es una buena opción, está bastante balanceada, sobre todo si os gusta cómo se ve estéticamente. Para aquellas ocasiones en las que podamos ejecutar a un enemigo sin peligro de que nos interrumpan, pues la podemos utilizar. Vale, y a continuación tenemos el porrazo de piedra negra. Ejecución muy interesante porque tiene un tiempo de muerte de 1,8 segundos, una duración de 5,3 segundos y nos regenera 50 puntos de vida. Como veis, es mucho más rápida en todo que un momento de silencio, ¿vale? Se ejecuta más rápido, ejecutamos al rival mucho más rápido, la animación termina más deprisa y nos sigue dando 50 puntos de vida. Además, esta ejecución tiene una cosa particular y es que también podemos enviar a nuestro enemigo barranco abajo. Por lo tanto, si estamos buscando aquella ejecución que nos dé más cantidad de vida regenerada en el menor tiempo posible, porrazo de piedra negra es vuestra opción. Después tenemos el resto de ejecuciones del guardián, que si bien es cierto que también nos regeneran 50 puntos de vida, son mucho más lentas a la hora de ejecutar que las que hemos visto, por lo tanto no nos interesarían, todas ellas puntuadas con una estrella.
Le toca el turno al conquistador y vamos con una de sus ejecuciones de 3 estrellas a garrotar, porque el tiempo de muerte es simplemente de 2,5 segundos, tiene una duración de 4 segundos y nos da 20 de vida regenerada. Por lo tanto, ejecución muy interesante, tiempo de muerte muy breve, una duración también bastante breve, por lo que está muy bien para utilizar en combates múltiples, donde no buscamos que nos interrumpan. Después tendríamos los abridores con un tiempo muy similar a garrotar, pero simplemente 0,1 más lenta en el tiempo de ejecutar, por lo tanto se quedaría con 2 estrellas. Golpe bajo es una buena ejecución si buscamos una que remate rápido a nuestro rival y nos dé 50 de vida recuperada. Aún así está clasificada con 2 estrellas porque hay mejores opciones, como es el caso de Muerde el Polvo. Acaba con nuestro rival simplemente en 2,4 segundos, tiene una duración de 5,7 y nos da 50 de vida. Es la ejecución del conquistador que más rápido remata a su rival y encima nos recuperamos 50 de vida, pero tiene una duración de casi 6 segundos. Vamos con Carga de Chucho, que tiene un tiempo para rematar a nuestro rival de 3,5 segundos, pero lo bueno de esta ejecución es que tiene una duración de 5,1 y nos recupera 50 de vida. Por lo tanto, dentro de las ejecuciones que recuperan 50 de vida, es la más rápida con 5,1 segundos, puntuada con 3 estrellas. Y quiero hacer un inciso para comentaros Verdugo modificado, ¿vale? Es una ejecución que yo tengo equipada, no se contempla en la tabla, si no me equivoco es la más lenta del conquistador con casi 10 segundos de ejecución, pero la veo bastante útil cuando estamos en un 1 contra 1, por ejemplo, en dominio y no hay ningún enemigo cercano y queremos dejar a nuestro enemigo deshabilitado durante mucho tiempo, ya que aunque nosotros no podemos hacer nada durante esos 10 segundos que dura la ejecución, el enemigo tampoco puede hacer nada y luego se come todo el tiempo de respawn. Le toca el turno a la pacificadora. Comenzamos con Al Matadero, ¿vale? Tiempo de muerte simplemente 1,7. En 1,7 nuestro rival ya no puede ser reanimado. Tiene una duración de 3,1 segundos esta ejecución y nos recupera 20 de vida. Es la ejecución que tiene la animación más breve de todas de la pacificadora. Tenemos aquí Estofado de los Domingos, que la verdad es una muy buena opción porque tiene un tiempo de muerte de 1,9 segundos, una duración de 4,8, pero aunque es más lenta que la que hemos visto anteriormente, nos recupera 35 de vida, por eso está puntuada como 2 estrellas. Y el motivo de que no tenga las 3 estrellas es Abrazo Partido, porque es una ejecución que todavía es más rápida, 1,6 segundos, su duración todavía es más corta, 4,5 segundos, y nos sigue dando 35 de vida, por lo que la convierte en mucho mejor opción, puntuada con 3 estrellas. Tenemos Buena Forma y Olé, ¿vale? Que son dos ejecuciones prácticamente calcadas, con 4,8 segundos de tiempo de muerte y una duración de 5,8 segundos en el caso de Buena Forma y 5,7 segundos en el caso de Olé. Ambas nos van a regenerar 50 de vida y no son malas opciones, puntuadas con 2 estrellas. Pasamos a Banqueta Elevada, que tiene un tiempo para acabar con nuestro rival de 4,4 segundos, una duración de 5,7 segundos y nos recupera 50 de vida. Puntuada con 3 estrellas, es muy buena opción y además está clasificada como una ejecución especial ya que tiene ese movimiento incorporado en la propia ejecución. Y vamos con Errantia Lumina Falund, que es una ejecución de 3,9 segundos para acabar con nuestro rival, 6 segundos en total para ejecutar la animación y nos recupera 50 de vida. Por lo tanto, es la mejor alternativa si estamos buscando una ejecución que nos recupere 50 de vida en el menor tiempo posible. Le toca el turno al justiciero, tenemos Pisotón, con 3 segundos para ejecutar a nuestro rival, una duración de 5 segundos y nos recupera 35 de vida, puntuada 2 estrellas, no está mal, bastante rápida y nos recupera una buena cantidad de vida. Pero a continuación tenemos el empalador, que tiene un tiempo de ejecución de 1,2 segundos, o sea, en 1,2 segundos ya no pueden reanimar a nuestro enemigo, se ejecuta en 6,3 segundos y nos recupera 50 de vida, muy buena opción, me gusta mucho la ejecución, además visualmente es la hostia, así que aquí la tenemos, la que tiene el tiempo de muerte más breve, yo creo que de todas las que hemos visto hasta ahora, 1,2 segundos. Vamos con Largo Alcance, tiene un tiempo para ejecutar al rival de 2,8 segundos, una duración de 5 segundos y nos recupera 35 de vida. Pues como ya he comentado al principio con Pisotón, es una buena alternativa, no es de las mejores, pero bastante rápida y nos recupera buena cantidad de vida. Y vamos con la ejecución Venga Ya, con un tiempo de muerte simplemente de 2,1 segundos, pero una duración de 9 segundos, a cambio de que nos recupere 50 de vida, puntuada con 3 estrellas, la mejor opción si estamos buscando recuperarnos la mayor cantidad de vida posible en el menor tiempo, ya que aunque su duración es de 9 segundos, si nos interrumpen a partir del 4,7 ya nos hemos curado esos 50 de vida. Vamos con el Centurión y comenzamos con la ejecución No Te Levantes, que tiene un tiempo de muerte de 3,3 segundos, una duración de 5,3 segundos,
segundos y nos recupera 50 de vida, puntuada con 3 estrellas, una opción bastante buena, muy rápida, acaba con nuestro enemigo para no poder reanimarlo solo en 3 segundos y nos da 50 de vida, ¿qué más queréis? Tajo preciso es otra opción, un poco más lenta que la que hemos visto antes de No te levantes, tiempo para ejecutar 3,7 segundos, una duración de 6,6, también nos da 50 de vida, pero está puntuada solo con 2 estrellas porque es más lenta. En toda la cara, tiene un tiempo para ejecutar al rival de 2,6, una duración de 3,8, lo que la convierte en la ejecución más rápida del centurión y nos recupera 20 de vida. Alea Jacta es, tiene un tiempo para ejecutar al rival de solo 1,2 segundos, muy interesante si lo que busquéis es que no se pueda reanimar a nuestro enemigo, muy útil en combates en los que nos encontremos 1 contra 2, 1 contra 3 y queremos ejecutar rápido para que no le puedan reanimar. Tiene una duración de 5,9, casi 6 segundos y nos recupera 50 de vida. Beni Bidi Bichi tiene un tiempo de ejecución de 3,1 segundos, tiene una duración de 9 segundos, pero como recordáis, como ya nos pasaba en el caso del justiciero, a partir del 4,7 ya nos da esa recuperación de 35 de vida. Por lo que es una buena opción si lo que estamos buscando es curarnos bastante rápido y que no nos interrumpan esa curación. Puntuada con 3 estrellas. Vamos con el gladiador y comenzamos con Carnicería Máxima, que tiene un tiempo de ejecución de 3,2 segundos, una duración de 5 segundos y nos recupera 35 de vida. Puntuada con 3 estrellas porque la verdad es bastante rápida y nos recupera una buena cantidad de vida. A continuación tenemos Lucha Sucia, que tiene un tiempo de ejecución de 2,8, una duración de 5,7 y nos recupera 50 de vida. Por lo tanto, esto la convierte en la ejecución que más rápido remata a nuestro enemigo y que además más cantidad de vida nos recupera en menos tiempo. Puntuada también con 3 estrellas. Arte en Movimiento tiene un tiempo para ejecutar al enemigo de 2,8, una duración de 5,8 y también nos recupera 50 de vida. Puntuada con solo 2 estrellas porque es 0,1 más lento que Luchando Sucio que acabamos de ver. Vamos con otra ejecución, Muerte Cerebral, que tiene un tiempo de ejecutar al enemigo de 3,5, una duración de 4,8 y nos recupera 35 de vida. Está puntuada con 3 estrellas porque es la ejecución que tiene una duración más breve dentro del arsenal del gladiador. Le toca el turno al Black Prior o Prior Oscuro, que bueno, como ya sabéis es el héroe más reciente, así que es el que tiene menos ejecuciones por ahora. Tenemos en primer lugar Cercenador, que es una ejecución muy rápida, esta de momento creo que se lleva el récord, tiene un tiempo de ejecutar de un segundo nada más, creo que es de momento la más rápida que hemos visto en el vídeo, así que en un segundo desde que lo utilicemos ese enemigo ya no puede ser reanimado, una duración de 4,8 segundos y nos recupera 35 de vida, puntuada con 3 estrellas, muy interesante la verdad, muy buena esta. A continuación tenemos Mala Ultra Adjunct, que tiene un tiempo de ejecutar al enemigo de 4,1 segundos, una duración de 6,6, pero nos recupera 50 de vida. Así que si lo que estáis buscando es recuperar la mayor cantidad de vida posible en el menor tiempo, esta es vuestra opción. Sentencia Grave, pues por ahora puntuada con 2 estrellas, tiene un tiempo de ejecución de 5,2 segundos, una duración de 8,8, bastante, y una recuperación de vida de 50. Y por último, la Hora del Vortiger, bastante mejor que Sentencia Grave en todos sus puntos, tiene un tiempo de ejecución de 2,9 segundos, una duración de 7,7 y también nos recupera 50 de vida. Puntuada con 3 estrellas. Y diréis, ¿por qué? Si Mala Ultra Adjunct ya estaba puntuada con 3 estrellas y nos recuperaba 50 de vida. Pues bien, imagino que es porque el tiempo de muerte es bastante más bajo, en vez de ser 4,1 es 2,9, así que es muy importante también tener en cuenta que aparte de recuperar esos 50 de vida, estamos haciendo que ese enemigo no pueda ser reanimado a partir de los 2,9. Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad que tenía pensado hacer todas las facciones en un solo vídeo, pero cuando me he puesto a recopilar la información y a montarlo todo, he visto que podía ser una auténtica pesadilla, se me podía ir yo que sea casi una hora de vídeo, pero bueno, creo que hemos sacado buenas ideas para las ejecuciones, yo por lo menos desde mi punto de vista, ya que tenemos 4 slots para equipar ejecuciones, me pondría en una la que ejecuta más rápido al enemigo, en otra la más breve, ¿vale? Para esas ocasiones a las que estemos en un combate y nos queremos curar rápidamente, así que una ejecución que sea de una animación rápida, y en el tercer hueco, pues para combates más calmados, que estemos en un 1 contra 1, que no nos puedan interrumpir la ejecución, y busquemos recuperarnos la mayor cantidad de vida posible, pues una que nos recupere 50 de vida en el menor tiempo posible. Deciros que me ha llevado bastante tiempo montar el vídeo, pero bueno, es una cosa que tenía ganas de traer al canal y compartirla con todos vosotros, así que nada gente, si de verdad os ha gustado la iniciativa, por favor, hacérmelo saber a través de los comentarios aquí abajo, y con vuestro like en el vídeo, que lo agradezco un montón. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor, y cualquier cosa que me queráis decir, aparte de en los comentarios de YouTube, lo podéis hacer a través de mi Twitter, @yugogames con 3 y. Ahora sí que sí, me despido por este largo vídeo y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.